nueva muestra multitudinaria de rechazo contra el gobierno de Nayib Bukele, los salvadoreños volvieron a tomarse en las calles este domingo 17 de octubre. Bajo el lema "El 17 marchamos", 34 organizaciones de sociedad civil, sindicatos, asociaciones de jueces, iglesias, juventudes estudiantiles, representantes de la diáspora salvadoreña, ecologistas, feministas y colectivos indígenas campesinos convocaron en el Parque Cuscatlán a las 8:30 de la mañana una marcha con destino a la Plaza Barrios en el centro de San Salvador. Miles de manifestantes respondieron al llamado desde temprano y entre cantos y consignas mostraron su descontento. Hay mucha preocupación de parte de la iglesia porque hay una pretensión de parte del presidente de tener un respaldo divino, pero en su actuar va en contra de lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios ha establecido como justo y correcto. Se le dio la confianza, se le dio el voto, pero aún teniendo el poder total para tomar buenas decisiones, de momento se ha equivocado bastante. Y dice que está representando al pueblo, pero las acciones que ha tomado no van en beneficio del pueblo como tal. Estamos patriotas, demócratas, personas que queremos vivir en democracia, en libertad. Aquí estamos viendo hasta compañeros de la diáspora, lo cual pues me llena de mucho entusiasmo porque significa que también a ellos los está perdiendo. Aquí en El Salvador, en el territorio, son muchos los sectores que ya no se creen las mentiras. Una vez en la Plaza Cívica, los manifestantes instalaron una tarima donde hubo actos artísticos y desde la cual los líderes de los grupos Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y los jueces destituidos emitieron energéticos discursos. Yo quería también pedirle un fuerte aplauso a un compañero y una compañera que han sido víctimas de este régimen. Hace varios meses, cuando se estaba en la coyuntura electoral, fueron asesinados dos personas, un compañero y una compañera, a quienes les pedimos que por favor los honremos, la honremos, con un fuerte aplauso a la compañera Gloria y a Juan de Dios, que por ellas y por ellos también nos concentramos este día acá. Exigimos la deposición de los actuales operadores políticos que ocupan la sala de lo constitucional y que fueron impuestos el 1 de mayo. Exigimos la derogatoria del decreto legislativo 144, por el cual se removió a la tercera parte de los jueces y se ha cesado a la tercera parte de los jueces, violentándoles sus derechos, violentando las normas constitucionales y legales y violentando además el derecho de la población a contar con jueces independientes e imparciales. La marcha finalizó al mediodía. Los organizadores no descartan seguir convocando en el futuro hasta que Bukele desista de políticas antidemocráticas. Para La Prensa Gráfica, con imágenes de Raúl Mercado, Ernesto Maya.